así damos comienzo a una nueva entrega del clásico de la náutica argentina. Como todas las semanas vamos a compartir lo mejor de la náutica nacional e internacional. Estamos en el Bardón, muy cómodos como siempre, y desde acá vamos a compartir los adelantos. Mirá. Vamos a hablar con una organización voluntaria que se encarga de la limpieza de los ríos. Navegamos en el CAT 950 Fly. Y desde el Paraná, te mostramos el Segue de 76 pies. Estuvimos hablando con Cristian de Yo Río Ar, que es una organización voluntaria que se dedica a la regeneración de lagos, lagunas, ríos y arroyos aquí en nuestro país. Él nos cuenta en esta nota cómo trabajan y también cómo te puedes sumar a esta iniciativa. Mi nombre es Cristian de Yo Río Ar, Yo Río Tigre. Yo Río Tigre se trata de donde las personas pueden venir a participar, ser parte de lo que es la regeneración de ríos y espacios verdes, donde proveemos y te damos las canoas, te damos todos los útiles necesarios para poder tener una regeneración de ríos y espacios verdes, tratando de limpiar cada lugar que se encuentra totalmente contaminado y la verdad con tantos fluyentes de la ciudad, donde vamos en cada punto de esos lugares a hacer la regeneración del lugar. Hacemos también el trabajo de regeneración desde costas, caminando en las costas donde hacemos varios puntos de encuentro como Vicente López, Olivos, San Isidro, Tigre, Villa La Ñata y grandes puntos que también fuera de lo que es acá en Provincia de Buenos Aires, en Neuquén, también en Misiones, estamos organizando puntos con Yo Río Ar donde la gente tenga la integración y la capacidad de conocer profundamente qué es Yo Río Tigre. Trabajamos en conjunto con todos los delegados de zona, que son de cada municipio, y también con personas que realmente empresas colaboran con nosotros, dando lo que es bolsas, guantes, todos aquellos que puedan también sumarse a esta colaboración, son bienvenidos. Gente puede participar en Yo Río Ar Instagram y también pedimos colaboración de todos aquellos que sean parte del río, tanto como guarderías, restaurantes, todas las empresas que tienen que ver con el agua, todos los que necesitamos del agua. Quiero agradecer a todos los que se van sumando día a día, a todos los que ya se sumaron en las redes, gracias a todos los voluntarios, gracias a la comunidad sorda que siempre estuvo presente, gracias a la gente del Delta que también está participando con su colaboración, gracias a todos a los que se puedan sumar día a día, a las empresas, gracias. La verdad que esto es algo que se hace a pulmón y a pulmón de tratar de difundirlo mejor. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. ¿Sabías que Comunidad Náutica es el portal de noticias náuticas más visto de la República Argentina? Te tenés que sumar, no dejes de ingresar. 43.000 personas es el promedio de visitas por mes a este fantástico portal. Así que sumate, entérate de todo lo que está pasando en el mundo de la náutica. Todos los días, a la hora que vos quieras. Primera pausa en Paralelo Serie de regreso. La mejor náutica nos espera, así que no te vayas. Quédate en Paralelo Cero que en instantes salimos a navegar en el catamarán CAT 950 Fly. Ya volvemos.
vos que sos amante de los mejores barcos, no te podés perder Esloras. Te invito a que ingreses a su canal de YouTube, Esloras TV, donde tenés la posibilidad de ver todas las notas y test en HD. Otra de las propuestas, a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora nos está esperando Gonzalo desde Barón para contarnos las últimas novedades sobre equipamiento náutico. Bienvenidos nuevamente al Minuto Barón. Queremos recordarle que al momento de hacer el servicio de su motor fuera de borda, contamos con aceites Mercury y Evinrud para 2 y 4 tiempos, sintéticos y minerales. Los esperamos en nuestras sucursales o visítenos en nuestra página www.barón.com.ar. Hasta la próxima. Nautiglass en la República Argentina es sinónimo de catamaranes. Hoy vamos a conocer en detalle el CAT 950 Fly, una embarcación muy cómoda, versátil, motorizada con dos fuera de borda. Es momento en Paralelo Cero de conocer el nuevo catamarán CAT 950 Fly del astillero Nautiglass. La versión 2022 que recientemente pudimos navegar en el Delta. Comenzamos detallando las principales características. Es de 9.50 metros. La manga es de 3.90 metros. El puntal es de 1,45 m. El calado es de 40 centímetros y la altura interior es de 1.95 metros. La capacidad de combustible es de 360 litros y el depósito de agua potable es de 100 litros. El rango de potencia admisible es de dos motores fuera de borda de 75 a 200 HP cada uno. Está habilitado para 12 personas. La gran diferencia con el modelo 950 anterior que mostramos en Esloras hace unos meses es que el ingreso al Flybridge se hace a través de una escalera ubicada en la banda de babor. De esta manera, la escalera que partía desde el cockpit en la versión anterior ya no existe, de tal forma que este modelo no penaliza espacio en esa zona. Este tipo de embarcación, o sea catamarán, tiene muchos puntos a favor. Al estar apoyado sobre dos pontones, presenta una gran estabilidad y seguridad en navegación, como también sus amplios espacios, tanto en el interior como en el exterior. Como se ve en imagen, la gran cubierta de proa está rodeada por barandas de acero inoxidable. En popa, un amplio cockpit y una generosa planchada que finaliza con los dos motores fuera de borda. Si bien los interiores tienen una configuración de serie, el amplio espacio permite configurarlo a gusto y necesidades del cliente. La unidad probada tiene un camarote con cama doble, uno con cama simple y baño compartimentado. El salón es realmente invitante, con muchísima luz natural, de gran volumen y en este caso con un módulo de madera sobre estribor donde trae horno eléctrico, anafe, pileta, heladera bajo mesada, bodega y alacena a nivel del suelo. La embarcación viene con un equipamiento acorde a este tipo de dimensiones, teniendo la posibilidad de opcionales según el uso que se le quiera dar. El Ragazza Power CAT 950 Fly es un concepto de catamarán con proa en V y popa plana. Esto facilita el planeo a baja potencia y bajo calado. También le da mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente. Pasemos a la motorización. Esta unidad que estamos mostrando en Esloras está equipada con dos Suzuki de 4 tiempos de 175 HP cada uno. Son dos excelentes motores japoneses de 4 cilindros, 2.867 centímetros cúbicos de desplazamiento y un peso de 220 kilos. Estas unidades estaban equipadas con hélice paso 20 pulgadas. Los datos de navegación registrados fueron los siguientes. A 4.500 RPM, la velocidad crucero fue de 26 nudos. A 6.000 RPM, la velocidad máxima fue de 33 nudos. El consumo estimado a velocidad de crucero en condiciones normales de navegación es de 16 litros hora por motor. Teniendo en cuenta el flybridge y el volumen interior, fundamentalmente en el amplio y luminoso salón, durante toda la navegación nos dio la sensación de estar a bordo de un barco de mayor eslora. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Vamos a seguir disfrutando de lo mejor de Paralelo Cero, pero tras la pausa. No te muevas que ya volvemos. En instantes navegamos en el río Paraná en el crucero Segue de 76 pies. No te vayas.
Acordate que si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Ahora llegó el momento de compartir con todos ustedes este barco de 76 pies diseñado por el estudio Corgo Design y desarrollado íntegramente por el astillero Segue. Tiene poco más de 23 metros de eslora y así navega en el Paraná. Disfrútalo. Massin Outdoor. Servicio, calidad, asesoramiento. Somos multimarca y tenemos la lancha y el fuera de borda que buscas. Somos Massin Outdoor. Somos gente que sabe de náutica. www.massin.com.ar. Hoy en Paralelo Cero te presentamos este barco de 76 pies diseñado por el estudio Corgo Design y desarrollado íntegramente por el astillero Segue de Argentina. Las características principales son: eslora 23.20 metros, manga 5.50 metros, calado 1.40 metros, puntal 3.75 metros, desplazamiento 32 toneladas, depósito de combustible 8.000 litros, depósito de agua potable 2.000 litros, rango de potencia, dos motores de 1.000 a 1.600 HP cada uno. Tiene 4 camarotes y 3 baños, más camarote de tripulación con baño. El diseño exterior presenta un estilo clásico, refinado y elegante que predomina en casi todos los modelos de Segue. Se destaca la gran superficie lateral vidriada en ambas bandas que le otorgan gran luminosidad. El flybridge cubre todo el cockpit y en proa hay un enorme solarium con un sillón central con ingreso por ambas bandas. Cabe destacar también que la planchada de baño cuenta con un sistema de Tenderlife, la cual se sumerge y sirve para posar sobre ella un bote auxiliar o moto de agua. El interior es como un gran departamento que se destaca por la amplitud, luminosidad, comodidades y ambientación. La configuración del Ansioso, unidad que estamos mostrando en Paralelo Cero, cuenta con dos aspectos conceptuales. Una es la cocina en popa, próxima a la salida hacia el cockpit y ubicada sobre la banda de babor. Frente a este módulo, en estribor, otro aspecto significativo es el ingreso independiente al camarote del armador. Este camarote, el principal, se destaca también por su volumen y habitabilidad. Completa en el interior del barco un camarote en proa con cama doble y baño en suite y dos camarotes sobre las bandas con dos camas individuales cada uno y con un baño. Además, en popa, con ingreso desde la planchada, un camarote para tripulación con dos camas, baño y cocina. El fly es de grandes dimensiones. Tiene un vistoso puesto de gobierno con dos butacas ergonómicas para timonel y acompañante. Cuenta con un módulo central a modo de barra y dotado de servicios: bacha, heladera, guardavajillas, etc. Hacia popa, una mesa con un sillón en U. Toda la cubierta del fly, cockpit y planchada están revestidas en madera de teca. Segue 76 Fly está motorizado con dos Caterpillar diésel de 6 cilindros en línea. La transmisión es mediante línea de eje directo y las hélices son de 36 grados de diámetro y paso 40. Viene equipado con Boat Thruster y Stern Thruster. Un objeto de diseño debe transmitir una historia. Por este motivo, cada línea del Segue 76 tiene un inicio, una dirección y un final. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Antes de despedirme de todos ustedes, les recuerdo que si tienen ganas de revivir el contenido del programa del día de hoy, lo pueden hacer el sábado a las 16 horas por este mismo canal. Y acuérdense también que pueden ingresar a nuestra amplia plataforma de comunicación que tiene muchísimas posibilidades para disfrutar.
Un beso muy grande para todos ustedes. Muchas gracias una vez más por acompañarnos y los espero la semana que viene, jueves 21:30 por la pantalla del Garage TV. No me falles porque voy a estar esperándote. Beso grande. Chau. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.